foco inalcanzable. Yo te prefiero irreversible, casi intocable. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos en este día lunes 8 de abril del año 2024. Estamos arrancando una nueva temporada de Persiana Americana. Por supuesto que ustedes nos van a ver a través de las distintas plataformas y también vamos a estar a través de Canal 2, Cablevisión Solaris, con quien por supuesto agradecemos también que va a estar tomando la transmisión del programa en el día de hoy. Decidimos abrir este programa, esta edición de este año, donde vamos a tener muchísimas novedades, por supuesto. Va a ser un año interesante en muchos aspectos y vamos a estar hablando de todos los temas en distintos programas, temas de actualidad, sociales y demás. Pero hoy decidimos tener una charla en exclusiva, o sea, en todo el programa, con el intendente de la ciudad de Mercedes, que lo tenemos al señor Diego Martín Caram. Vamos a hablar de todo, desde lo que se generó su gestión, desde que asumió la intendencia, que nos vaya contando, y vamos a hacer un repaso y vamos a ver imágenes también de las últimas obras y trabajos que se vienen realizando en la gestión municipal. Así que bienvenidos a todos, hacemos una pequeña pausa y por supuesto cuando volvemos arrancamos la nota. Disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. Dos veces. En Imaginate Estudio lo sabemos. Por eso somos una productora audiovisual que te brinda el profesionalismo que necesitas para tus momentos especiales. Servicio de fotografía, filmación y edición de video. Cobertura completa para eventos institucionales, comerciales, sociales y más. Búscanos en el Facebook como Imaginate Estudio. Muy bien, volvimos de la pausa. Vamos a saludar al intendente de la ciudad de Mercedes, al señor Diego Caram. Diego, le agradecemos la oportunidad y la gentileza de poder dialogar con nosotros en este primer programa de Persiana Americana. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a vos, a la persona que nos está acompañando, filmando, y bueno, a toda la gente que nos está mirando. Muy buenas noches. Y como arranca el lunes, excelente semana para todos. Bien. Diego, contanos un poco. Primero vamos a repasar cómo te involucraste en política. ¿Cómo fueron tus comienzos en política? ¿Qué te llevó a involucrarte en política? La política, vengo de una familia, la familia Caram, es una familia que estuvo en política siempre. El tío Lucho, tío Varela, Chinonga. Mi papá estuvieron siempre involucrados en una u otra cosa en política. Yo me involucré por una circunstancia de la profesión que elegí, siendo docente en la zona rural. Me tocó aspirar a crecer como todo docente, y cuando iba a concursar para un ascenso de jerarquía de tercera categoría, cuando voy a elegir ese lugar, había desaparecido. Y habían nombrado a una docente que ni siquiera estaba trabajando en la actividad. O sea, ni siquiera una categoría cuarta, que es la primera, y una de tercera. Y pasó de no estar trabajando a directora y me sacaron a mí. De ahí comencé a pelearla, como se dice, en la parte administrativa, con el acompañamiento de supervisores, de la supervisora general, de muchos colegas. Otro que, por supuesto, no se querían meter porque no, esto es así. Y un amigo, Carlito Erro, me dice, ¿querés cambiar? Bueno, metete en política para cambiar esto. Y bueno, y ahí me metí. Demoré mucho en decidirme en ser candidato, porque antes ya me habían ofrecido, sin estar en política, ser candidato a concejal, y nunca acepté. Imagínate que recién llego a ser candidato a concejal en el 2007, después de haber estado desde el 90 y pico que me pasó esto. Y bueno, fui aprendiendo, fui creciendo, tratando de tomar decisiones, en otra de aprender, de prepararme para cuando llegaba mi oportunidad. Y bueno, cuando llegó mi oportunidad, todo aquello que creí que había que modificar, que había que cambiar, que había que profundizar o innovar, es lo que estamos haciendo hoy en la gestión.
Bien, ¿cambió mucho la forma de hacer política de esos años en comparación a la actualidad, no? Sí, porque antes era a nivel provincial, tenías el Pacto Autonomista Liberal y después tenías los partidos nacionales, que era el peronismo y el radicalismo, que siempre pugnaban por eso y terminaban aliándose o no. Después viene ese quiebre de la creación del Partido Nuevo y bueno, después todos ya sabemos lo que pasó y ahí es como que aprovecha el radicalismo para hacerse del gobierno de la provincia junto al PJ, después sigue el radicalismo y terminan lo que eran peleados y lo que eran denunciados, amigos de lo otro, y todo termina siendo lo que hoy conocemos. Y hoy, con una trascendencia de las figuras, ya no más de los partidos. Hoy la gente vota persona, vota programa, vota proyecto, vota tranquilidad, vota esperanza, vota futuro. Bien. Diego, le pregunto algo. Hoy se habla mucho de la casta y hay un odio desmedido por parte del actual presidente contra la casta política, pero vamos a tener en cuenta de que él llega justamente por un partido político y rodeado de dirigentes políticos. Primero, los políticos vienen de la gente, o sea, por ahí vamos a buscar o buscamos figuras nuevas dentro de la sociedad que cuando llegan a la política, me tocó a mí, te sorprendés de lo que te plantean. Y hasta te sorprendés para muchas veces más para mal que para bien, porque si peina, ¿qué pasó acá? Y es lo que yo vengo diciendo, vos me haces nota siempre y te digo, ¿de dónde viene la política? Y hoy queda más demostrado esto que la casta también es la sociedad. La casta es la empresa, cuando te cobra lo que no te tiene que cobrar. La casta es el que no paga los impuestos. La casta es los servicios. La casta es la gente que por ahí tiene un programa y va y busca otro programa y otro programa y otro programa y otro programa, y cuando lo llama programa y se peina. Entonces, hay que sincerar la sociedad. Nosotros tenemos un problema a nivel país, fundamentalmente, que tenemos que decidir qué queremos ser. ¿Qué queremos ser? La Argentina todavía no decidió qué quiere ser. Por eso es que nadie gana con más del 70-80% una elección. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser? No hay una decisión. Nos decidimos qué educación queremos. Nos decidimos qué salud pública queremos. Hace poco teníamos un gobierno que apoyaba la educación pública. Ahora tenemos un gobierno que apoya la educación privada. Andá a mirar en otro lugar si es así. Entonces, tenemos que decidir qué queremos ser. Y que cada 4 años... Yo no comparto, siempre lo digo, que sea, yo no comparto que sea cada 4, yo digo que tiene que ser cada 6 años. Lo que se cambie son quién gobierna, no el programa político de un Estado. No se puede hablar de un Banco Central, sí o no, de una bandera, sí o no, si las Malvinas son argentinas, sí o no, si esto está bien, sí o no. No, no. Vos después dale una impronta, pero sobre una decisión de país, que es lo que nos falta. Un proyecto de país es lo que hace falta. Un proyecto de país. Pero un proyecto de país en serio, ¿eh? Donde entendamos que la moneda es nuestra, que el himno es nuestro, que nuestro territorio es nuestro y que el patriotismo es nuestro. No que depende de quién gobierne, somos chinos o somos norteamericanos o somos argentinos o somos ingleses. No, no. ¿Qué somos? ¿Cómo fue el camino en la función pública desde sus comienzos como concejal? Agotador. Me acuerdo cuando era concejal que te descontaban el sueldo, te buscaban la quinta pata al gato. Cuando intenté ser secretario de gobierno, denuncias. Cuando después fui viceintendente igual. Cuando llegué a la intendencia igual, nunca habían denunciado tanto. Después me denunciaron tanto. ¿Te acuerdas cuántas causas eran todos los días? Ustedes hablaban de las causas. Hoy que no sé cuántas me quedan ya, pero hace poquito me fui a un procesamiento. Y cuando miro le digo, pero si yo no era intendente, me procesaron en la UNMA y no miraron que yo no era intendente. Entonces, hoy justamente estaba revisando los viejos libros del Consejo y en el año 1992 también ocurrió lo mismo. Pedían el desafuero de Ricardo Colombi como concejal por injurias y ya Ricardo Colombi en ese tiempo ya no era concejal, sí, era intendente. Entonces, el desfasaje que hay entre
los tiempos de la justicia, lo que establece la justicia y los planteos que se dan también de manera política, ¿no? Lo que hay entre la falta de respeto a las instituciones, la enseñanza de ética ciudadana que hace falta. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Nosotros como órgano de contralor tenemos la auditoría interna, la auditoría externa, en nuestro caso puesto en el 2009 por el radicalismo, y el Consejo Deliberante. Si los tres órganos de control a mí me aprobaron, ¿quién más me tiene que aprobar? Y si hice yo algo mal, ¿por qué yo voy a estar procesado y lo que me aprobaron no van a estar procesados? Claro. Lógico, ¿no? ¿Hay un órgano de contralor interno entonces? Sí, hay una auditoría interna que no, ni siquiera entró conmigo, entró con la gestión anterior a mí. Ah, bien. Yo todo lo que es para control, siempre respeté lo anterior. Porque si vos pones lo tuyo, dices, claro, este le contrario al que puso. No. Y el externo sería el Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas. Y después el otro externo, ¿quién es? El Consejo Liberante. Que aprobaron también las... Aprobaron. Y dicen que, viste que hay una frase correntina que dice, el chancho y el que le da de comer. Bueno, si yo tengo la culpa, el que le da de comer también tiene la culpa, ¿o no? Claro. Y le pregunto algo importante. ¿Cuál es? ¿Hay una intención de desplazarlo de la esfera política por algunas... ¿Para algo en particular? Cuando, ¿lo ve eso usted o qué? Cuando iba a ser secretario de gobierno, lo digo porque ya lo manifesté y Juanchi reconoció. Juanchi Vallejo, un día después de que nos dejaban asumir de secretario de gobierno, me dice que nos tenemos que dejar de asumir porque tenemos un político abajo. Sin afán de uno creerse, uno se preparó para esto. Y creo que a mucha gente le falta prepararse para llegar a esto. Hoy hablaba justo con Juanita de la preparación que hace falta a mucha gente para prepararse para llegar a esto, de la instancia de participación ciudadana en el querer ser político para prepararse para que mínimamente sepa cómo funciona esto. Porque si no llegas y acá que te acostumbras y hacer lo que tenés que hacer de acomodamiento, la que padece la gente, Esteban. Porque vos llegás y haces un montón de macanas capaz, sin intención, pero por el desconocimiento. ¿Por qué no hay una intención de a todos aquellos que quieran ser candidatos, que tengan un proceso de prepararse de mínimamente cómo funciona esto? Claro. Para que cuando llegue, la que no padezca es la gente. Porque está pasando en la actualidad a nivel nacional. Claro, porque de los errores nuestros, ¿quién padece? La gente. Un director del hospital tiene un error, ¿quién padece? La gente. Un comisario tiene un error, ¿quién padece? La gente. Y así te puedo nombrar, un docente tiene un error, ¿quién padece? El niño. Entonces, habría que también hacer un filtro ahí para el que quiera estar en esto, porque vos podés ser muy buen empresario, pero muy mal político. Claro. Bien, intendente, le pregunto algo importante. ¿Se siente acompañado por el Partido Justicialista en esta posibilidad de posicionarse a nivel provincial? No me conteste. Primero le voy a invitar a toda la gente que nos están viendo a través de Persiana Americana, que vamos a estar teniendo nuestro resumen semanal de noticias en la ciudad de Mercedes y también en toda la zona de Mercedes, llevando toda la información una vez por semana a través de Informe Semanal. También les recordamos que los días miércoles vuelve el programa Tercer Tiempo con la conducción de Nelson Flores. Bien, Diego, cuénteme, ¿hay un acompañamiento del justicialismo y de querer? Vimos que lo invitaron al Congreso Nacional del PJ, eso es importantísimo, rodearse de personas a nivel nacional y buscar una... A ver si la gente me trata de interpretar, y no es por quedarme bien con la oposición en la provincia de Corrientes, pero yo creo que se ganan elecciones porque no hay una oposición fuerte. Primero, agradecer al Partido Justicialista por la oportunidad.
estábamos recorrida por San Miguel y me llamó el apoderado del partido y fui sincero como soy siempre. Le dije, mirá que nosotros estamos en una construcción política que es amplia, porque yo siempre pienso en la construcción donde debemos estar todos porque debemos representar a todos. En base a eso, si yo les sirvo, que vaya, gracias, porque para mí un orgullo estar ahí. Entonces me dijeron que sí. Y eso mantuve en el Congreso y sigo manteniendo. Hoy solo nadie llega. Hoy solo nadie no gobierna y hoy solo nadie puede. Entonces, desde ese aspecto, acepté estar y eso es lo que voy a defender. Una construcción política que plantee ideas de nuestra provincia. Hay cosas que están bien, más vale que hay cosas que están bien. Es mentira que todo está mal. Ahora, ¿hay cosas que hay que cambiarlas? ¿O hay cosas que hay que poner nueva impronta? Sí, hay cosas que hay que poner nueva impronta y nueva idea. Entonces, hay una lógica nomás. Ustedes habrán visto al ministro de Producción hace días reconociendo el valor de la carne ovina. Ahora, ¿quién le llamó al intendente o alguien de Mercedes para decirte ayudamos en esto? Todos ahora hablan de la carne ovina. Pero ¿quién nos llamó para decirnos vamos a hacer un frigorífico en Mercedes? ¿Cómo ayudamos a exportar? Entonces, esas cosas que tenemos los correntinos, tenemos que profundizarla y orientarnos. Nosotros tenemos muy buena gente y tenemos buena mano de obra y otra tenemos que capacitar. Entonces, eso es lo que queremos hacer nosotros. Plantear otro esquema de gobierno sin hablar mal de nadie, porque la política creo que también debe disminuir su intensidad. La política debe tener humildad y entender que yo cuando juego un partido, lo gané. Lo perdí, andate a tu casa, mi hermano, o andate donde sea y construí desde tu idea, desde tu proyecto, y vení de vuelta entre dos años y presentate. Y si ganaste, ganaste, y si perdiste, andate de vuelta a tu casa. Pero los partidos se ganan en la cancha. Los partidos se ganan. Y eso es lo que pasa después, que la semana pasada recibió una empresa importante que se quiere instalar en Mercedes. Me tocaba tres temas que le preocupaban. Tres temas. Energía, caminos y te vas a sorprender el otro. ¿Cuál puede ser? ¿Conectividad? Seguridad jurídica. Ah, seguridad jurídica. Que no hay casi en el país tampoco, ¿no? Y si tenemos un problema de terrenos, acá nomás devolvimos cinco. Imagínate lo que hace la provincia. ¿Y se va a instalar? Caminos, electricidad, un problema de caminos, seguridad jurídica. Tenemos que garantizar eso. Y cuando se presenta este tema de que los caminos dependen de la provincia y de los consorcios camineros, le pregunto, Diego, ¿habla con el gobernador a ver qué se puede hacer? Porque no es cualquiera que busca un lugar para invertir. Hay que aprovecharlo. Nosotros siempre manifestamos y contamos lo que pasa. Y sé que al gobernador también le llegan estas cuestiones. Porque así como nosotros nos escribimos y hablamos, mucha gente tiene más contacto que nosotros al gobernador. Entendemos que es un problema irresuelto y cada vez más complicado. Pellegrini, estuve el domingo en Pellegrini, o lunes, no sé qué día era, y el camino horrible. Y llegamos a Pellegrini y la gente decía, nos cortó la luz a la siesta y el camino, un desastre, rompí mi cubierta, ¿dónde cambian la cubierta? Entonces, podemos alabarnos de que somos turísticos, pero tenemos que cuidar al turista, ¿no? Claro. Hablemos un poco de gestión. Dice que a mí me gusta mirar el espejo retrovisor de la vida para poder encontrar en él lo positivo y lo negativo siempre que uno tiene en la vida, porque no somos siempre perfectos, siempre nos podemos equivocar y está bueno mirar de pronto en el espejo retrovisor para decir, esto estuvo bueno, esto hay que corregir, esto se puede hacer y esto no. ¿Cómo lo ve usted desde el momento que asumió, como intendente? Porque ahí es donde toma decisiones propias en base, por supuesto, a lo que su equipo le propone y acompaña. Mira, hay que reconocer que muchas cosas de las que yo continué estaban y también muchas de las cosas que se fueron dejando también fueron improntas que me dejaron hacer. Yo no soy un desagradecido. ¿Sí? Así como hay gente que nosotros le ayudamos a que llegue a ser intendente, yo también tengo que decir que hay gente que también nos dejó esto
de una u otra forma. Por supuesto que el día 2 de mayo fue un día de mucho aprendizaje, más cuando me aparecieron dos proveedores que querían cobrar, y era mucha plata. Entonces... El 2 de mayo de 2019. El 2 de mayo. Le dejaron una bomba armada para que reviente todo. Todo el mundo sabe. O si no, pregunta acá adentro nomás. Sí, sí, sí. O mirar la informe de auditoría. Y en base a eso aprendimos eso. Hoy, la municipalidad de Merced y el equipo es consultado por otras municipalidades y también aprendemos de otras municipalidades. Y siempre vamos buscando mejorar. Y hoy, a pesar, fíjate, de la situación económica, Esteban, nosotros hoy ya tenemos para pagar el sueldo de abril. Ah, bien. Y el plus de abril. Pero a su vez, tenemos 5 nóminas salariales guardadas por la duda. ¿Pero por qué? Porque sabemos que abril, mayo y junio puede ser un mes difícil. Pero también, ¿por qué, Esteban? Porque pasamos un gobierno como el de Mauricio Macri, que el que diga que no lo padeció está mintiendo, y nosotros las gestiones lo padecimos mucho. 30 días ajustábamos para pagar un sueldo. Entonces aprendimos a ser precavidos. Y podemos también ir haciendo obras. Por supuesto que no son las obras que queríamos hacer, pero vamos haciendo obras mínimamente, que no sé en cuántas localidades se están haciendo. Lo otro fue desarrollar Mercedes. Yo ayer le preguntaba a un periodista de acá, ¿cuánta entrada tenía Mercedes en el 2019? ¿Cuánta entrada tiene hoy Mercedes? Y eso es planificación. ¿Cuánto accidente tenía Mercedes antes y cuánto tiene la Atanasio Aguirre hoy? Accidentes. ¿Está? Que es muy distinto a incidentes. Claro, sí. ¿Cuánto crecimos en la prestación de servicio como Estado? 1.200 y pico teníamos cuando me quedé intendente. Hoy tenemos, con funcionarios y todo, no llegamos ni a los 1.100 y prestamos más servicios. ¿Cuánto nos equipamos? ¿Cuánta relación con la institución hicimos? Creo lo más grande es cuánto disminuimos la tensión social. Vos habrás visto que nosotros no tensionamos con nadie y no estamos buscando el conflicto con nadie constantemente. Por supuesto que nos molestan cuando mienten, por supuesto que nos molestan cuando dicen cosas que no son ciertas, y a mí en lo particular cuando nos respetan el choque de mano, que es sagrado, o la palabra. A mí me molesta mucho eso. Vos firmame cualquier documento y yo te digo la palabra, y vos capaz me incumplís un documento y yo la palabra no te voy a incumplir. Entonces, son pequeñas, grandes cosas que se lograron, y hoy vos ves una municipalidad donde la gente sabe que si necesita, está. ¿Qué pasó el 29 de diciembre del año pasado? Tormenta imprevista, imposible. Que destruyó casi toda la ciudad. ¿Cómo estuvo Mercedes en menos de 30 días? ¿Cómo pudimos llegar a todo desde la sinceridad? Porque, ¿qué hubiéramos sido en otro tiempo y no estábamos preparados? ¿Comprar chapa y repartir chapa? No. ¿Qué hicimos? Viendo la situación económica, le dimos la plata a la gente de un análisis técnico para que vaya y compre la chapa. ¿Sabes cuánto le querían cobrar la chapa el primer día a la gente, Esteban? Entre 80 y 90 mil pesos. ¿Sabes cuánto terminamos comprando? Y quiero agradecer a las casas que vendieron, que eran las más chiquitas. La gente terminó comprando la misma chapa que pedían 80, 90, en 13, 14 mil pesos. Qué diferencia, ¿no? ¿Dónde está la casta, no? Que vos me preguntabas hoy. Por eso yo hablo, porque acá lo vivís. Y en esa oficina aprendés todo, porque te juntás con todo. Del que dice afuera una cosa y cuando viene acá cambia totalmente. Entonces, una frase que utilizó en la entrega de premio de las comparsas. Pero hay que ser sincero. Que quedó grabada, porque... Uno va a los eventos o a las charlas o a la conferencia. Yo siempre digo, voy a la conferencia un poco para mirar, pero siempre presto atención a lo que se dice. Y en la entrega de premios, creo que era de distinciones a la comparsa, fuiste tan claro que a mí en particular
Me interesó que haya dicho eso porque hay mucha gente que realmente siempre está con que no, que el Estado no es, que es, que esto era privado. Y ese día dijiste una frase que quedó marcada y que se habló. De hecho, yo creo que te hice una nota el otro día justamente por esa frase. ¿Por lo cual? La que vienen acá, te dicen una cosa y después cuando salen. Pero lo digo de siempre con las comparsas. Uh-huh. Y la otra era también lo que dice la gente y hace. Uh-huh. Porque venía viajando a Buenos Aires, me fui con los bomberos, uh-huh, que venía conectándome con todo. Nos sacamos una foto espectacular. Pero en el medio me decían, hay que suspender el show de comparsa. Y había más gente en el show de comparsa que ayudándole a los bomberos a apagar el fuego. En la época de los incendios. Y lo mismo me mandaban mensajes y me saludaban ahí en el show. Entonces, uh-huh, por eso digo, tenemos que plantearnos qué queremos ser de la sinceridad, porque cada uno va dejando un hijo, un sobrino, una cosa, y mínimamente creo que a esta edad ya tenemos que comenzar a pensar en qué es lo que queremos, ¿no? Bien. No te conté nada de lo que hicimos, pero bueno, la gente sabe. Estamos viendo en imágenes lo que realmente hicieron en materia de obras, principalmente en estos últimos tiempos. ¿Qué es lo más importante que a vos te pareció que era necesario que lo hiciste? ¿Y qué es lo que te queda pendiente? ¿O que te gustaría hacerlo, mejor dicho? A mí me gustaría hacer tanta gente. Amo Mercedes. Uh-huh. Me hubiera gustado en este tiempo, la primera, de tener un acompañamiento del gobierno provincial. Me gustaba un acompañamiento del gobierno provincial porque, así como yo, las veces que me pidieron que arregle una escuela, que asista al hospital, que asista a la comisaría, que asista a cualquier lado, lo hicimos sin mirar a quién, sino pensando en la gente. Me hubiera gustado que un día me digan, che, un 5 de julio, que no sean solamente buenas intenciones, sino que me digan, ¿qué hacemos por Mercedes? Que hubiera sido cosa simple, Esteban, ¿eh? Yo para Mercedes no quiero más que un frigorífico que nos permita exportar, que no hace falta. Somos el centro de la provincia, ¿por qué tenemos que llevar a Entre Ríos, a Formosa, las cosas y las podemos exportar desde Mercedes? Me hubiera gustado tener una facultad acá en Mercedes, mínimamente con algunas carreras que estamos trabajando, era con Curuzú, a ver si podemos traer medicina a Curuzú y nosotros traer escuela técnica acá con la UNE. Y me hubiera gustado tener un centro de salud acá. Buenísimo. Mínimamente, ¿sabe cuál es mi sueño? Me duele mucho cuando recorro la provincia y que te digan en La Cruz, en Alvear, perdón, la gente nace en Santo Tomé. Los de Alvear somos santotomeños porque nacemos allá. O en Pellegrini somos mercedeños. Y a mí me hubiera gustado tener un hospital acá donde la gente para, y podamos tener ese centro nosotros de complejidad, de alta complejidad, y no llevar a la gente a otro lado. Porque estamos en el centro de la provincia. Uh-huh. Los mercedeños estamos bendecidos por el lugar que estamos. Nosotros explotamos mucho eso, Esteban, mucho explotamos, pero falta explotar mucho más. Eso son lo que me gustaría hacer. ¿Y qué es lo que más orgulloso estoy? Y estoy orgulloso de los CDI, de la facultad y los centros de apoyo escolar. Yo soy docente y sigo insistiendo que si queremos mejorar la ciudad de Mercedes, que si queremos mejorar la provincia, que si queremos mejorar la nación, pasa por la educación, no por otra cosa. Y Diego, usted dijo que le gusta lo que es los CDI, la facultad, el SIC también es una linda proyección, que es una base que dejás y capaz que lo seguís fortaleciendo e invirtiendo de aquí al 2025, porque todavía te queda un montón. ¿Te gustaría que el próximo intendente que asuma, sea cual fuera de su partido político, de cualquier otra extracción política, continúe con estos puntos fundamentales, con estas obras fundamentales que son positivas, que son buenas, porque estamos hablando de educación, estamos hablando de niñez y también estamos hablando de salud? Me gustaría en principio que le vaya re bien. Me pondría contento de al que venga, que sea, que le vaya re bien. Primero que al que venga lo voy a acompañar. No molestar, lo voy a acompañar. Uh-huh. Y segundo, que haga lo que él sienta y que profundice las cosas que están bien, que es la política de Estado que hablamos, que tanto nos falta. El que viene no tiene que cambiar todo. Por eso te decía, nosotros en la provincia tenemos que reconocer que hay cosas buenas. Seríamos mentirosos si decimos está todo mal. Ahora tenemos que saber también que hay cosas buenas, que hay cosas malas o cosas que nos están haciendo y nosotros tomar esa bandera para hacerla. Uh-huh. ¿Entendés? El tema de la DPEC, por ejemplo, es un tema
recorrer Mercedes. Del 29 de diciembre están todos los solucionados. Ahora, la de Tec no reemplazó ni siquiera los árboles que estaban acostados. Uh-huh. Entonces, que continúe lo que él crea que le va a servir cosa y que no continúe lo que cree que no le va a servir, pero primero que antes de tomar decisión, piense en la gente. Por ejemplo, hay una cosa que no nos dimos cuenta todavía, que tenemos los mercedeños y no lo tiene más nadie en la provincia. ¿Qué es? ¿Qué es? El radar. El radar. Está funcionando, ¿no? Está funcionando. Vean, todo lo lleva la camioneta, viene. Uh-huh. La seguridad que nos dio, el prestigio que nos dio. Eso es increíble y lo invito a visitar. Entonces, hay cosas que quedan para Mercedes, el complejo del viejo puente, el parque Tecén. Ojalá podamos terminar la costanera, a Capitá, producción, juventud, desarrollo, el área de discapacidad, reconocido a nivel nacional e internacional. No hay un montón de cosas que no le hicimos nosotros, le hicimos entre todos, porque solo nosotros, el que dice, yo hice mentira, acá no hace nadie, nadie. Sin el equipo y sin la ciudad, sin el equipo, yo no sería nadie. Bien, pandemia. Oh. Pero antes de la pandemia, te tocó gobernar en la última etapa de Mauricio Macri. Peor que la pandemia. Vino la pandemia. Después, ahora estamos con el tema dengue y estamos con una administración nacional que no sabemos qué es lo que va a hacer en la próxima hora, porque esa es la realidad. ¿Cómo se hace para administrar en tiempos de crisis? Pero no me conteste ahora. Vamos a ir a una pausa y cuando volvemos nos va a contestar el intendente esa pregunta y tenemos todavía un montón de cosas para preguntarle y que seguramente él nos va a responder. De lo que realmente tenemos ganas de saber. No se olviden que estamos a través de Imaginate Studio, estamos a través de Cablevisión Solari, estamos a través de yassi.com.ar, Imaginate Studio en YouTube, Tu Mercedes y a través de nuestras redes sociales. Y enseguida te vamos a estar contando todas las novedades que tiene también con Informe Semanal y también Tercer Tiempo. Pausa y ya volvemos. Disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. Dos veces. En Imaginate Estudio lo sabemos. Por eso somos una productora audiovisual que te brinda el profesionalismo que necesitas para tus momentos especiales. Servicio de fotografía, filmación y edición de video. Cobertura completa para eventos institucionales, comerciales, sociales y más. Búscanos en el Facebook como Imaginate Estudio. Bien, volvimos de la pausa y vamos a continuar. Le decíamos al intendente justamente antes de irnos que le tocó la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, justamente estar como intendente. Y después, seguido, llegó la pandemia. Ahora estamos con el tema del dengue y también con un gobierno nacional que no sabemos qué es lo que va a hacer en la próxima hora, porque esta es la realidad, así vivimos en Argentina. Le preguntamos justamente cómo se gobierna o se administra en tiempos de crisis, intendente. Primero, no te voy a decir que uno mandará que el mago, sino hoy nos toca la experiencia de la pandemia y nos toca la experiencia de Macri, entonces
nos fuimos preparando antes que, porque ya escuchábamos menos lo que iba a pasar. Pero siempre, inclusive en el 2019 cuando nos quedamos, siempre la meta fue llegar al 31 de diciembre sin deber nada. Por eso pudimos ayudar los primeros días de diciembre a la gente que tuvo los primeros días de enero, la gente que tuvo el problema el 29, porque pasamos plata del 23 al 24, por eso hicimos lo que hicimos. Y fundamentalmente hablándole a la gente. Ayer vuelvo a preguntar porque es otro público este, me preguntaban por qué no hacemos tal cosa y no hacemos tal cosa. Y porque administramos la plata de la gente. Entonces la gente tiene que decir, esto puedo hacerlo como antes, esto no lo puedo hacer más. Y ahora, muchachos, en vez de hacer una cuadra de asfalto, hay que solucionar la vida. Y me dirá uno, sí, pero a mí no me toca. Detrás de toda la fumigación del dengue, venga quien venga a fumigar, estuvo la Municipalidad de Mercedes, con el combustible, con el hotel, con la comida. Y ustedes me dirán, pero la salud pública, caro, ¿de quién está? No, nosotros no pensamos así. Sabemos de a cargo de quién está. Ahora sabemos que cuando fumigamos, cuando hacemos campaña, cuando hacemos tal cosa, el beneficiado es la gente. Entonces, desde esa prioridad estuvimos y ese fue el pensamiento. Y de ahí nos adecuamos. Lo que era prioritario bajamos y pusimos esto como prioritario en la pandemia. Y teníamos un plan. Fase 1 nos hacíamos cargo nosotros, fase 2 comenzábamos a mirar, fase 3 mitad y mitad, fase 4 muchachos ya es tu responsabilidad y la fase quinta, hermano, yo ya te acompañé y estuve cuando tengo que estar. Tal cual como el hijo. Imagínate que tuvimos los primeros campeonatos de fútbol acá y no había nivel país, acá ya había campeonato. En los incendios idem. Y en la sequía idem. Pero a nadie dejamos de vivir el proceso y de acompañar, pero priorizando. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Metimos la plata donde había que meter y donde no había que meter, donde era prioritario, achicamos y con eso nos adecuamos a este cimbronazo económico. Cuando arrancamos este año, sabíamos que la cosa cambiaba, que la gente no iba a tener plata en el bolsillo, que el movimiento económico no iba a ser como era antes, que los ingresos no iban a ser como antes, pero fundamentalmente que íbamos a tener un problema. La gente no iba a tener para comer, la gente no iba a tener para el remedio y la gente iba a buscar en nosotros aquellas cosas que eran necesarias, que otro no le podía dar, porque o no podía, o no quería, o ya no era una política prioritaria. Entonces, son las formas de que nosotros vamos timoneando eso. Educación, ¿qué hicimos? Sacamos las becas, porque también la gente votó, los jóvenes que venían de Corrientes a los que le becábamos, tenemos una encuesta que lo votaron a Milei, entonces si vos lo votaste a Milei, estás diciendo que vos querías otro tipo de Estado. Entonces, esa plata que volcábamos lo pusimos a la facultad para que aquellos chicos que no podían ir más a estudiar tengan la posibilidad de estudiar en Mercedes. En la parte productiva dijimos, bueno, queremos seguir produciendo. Ahora, todo lo que te damos no te podemos dar. Necesitamos que vos no colabores con esto, pero esto va a seguir habiendo. Y así fuimos haciendo con cada cosa. Y buscando precios. Sabíamos que, como somos Estado, siempre nos quieren cobrar más caro porque no somos generalmente buenos pagadores. ¿Qué dijimos? Tenemos que ser muy buenos pagadores. ¿Cómo somos buenos pagadores? Teniendo plata. Entonces hoy salimos a competir al mercado con plata y pago contado. Con eso bajamos precios. Es de la forma que acabamos de comprar dos camiones, que acabamos de comprar una termoniebla, que acabamos de comprar motoguadañas, que estamos haciendo obras, que acabamos de comprar una oruga para el complejo ambiental con una inversión muy importante y vamos a seguir invirtiendo por eso. Intendente, le pregunto, ¿cómo es el programa? Disculpe la ignorancia que vi, que escuché en los spots publicitarios que daban un borrego y 10 ovejas, algo así. ¿O cómo es el sistema? Perdón mi ignorancia en ese sentido. No todos sabemos de todo. Hace años, con el tema de la pandemia, creo que fue, o la sequía, no la pandemia,
comenzamos a entregar 9 borregas o 9 ovejas y un carnero a cada productor, a cada familia joven. Uh-huh. Al año no tenían que devolver uno, a los años 2, al año, a los 3 años 3, y bueno, y con eso algunos fuimos armando majadas nuevas para entregar. Uh-huh. ¿Cómo? Diciéndole, muchachos, vean que esta es la oportunidad. Hoy vos sabés que en Mercedes, en la carnicería que vayas, el que regula el precio es la carne ovina. Uh-huh. Que la gente ya no lo coma en asado. Te pide la chuleta, te pide la carne picada, te pide uh-huh. el chorizo. Bueno, y logró ser una política de Estado que en el momento de crisis en el que estamos, ayuda. Hoy la municipalidad de Mercedes compra 1000 kilos de carne ovina por mes para los comedores. Uh-huh. O sea, nosotros estamos haciendo eso. Pero ¿por qué compramos 1000 kilos de carne? Porque si compramos 1000 kilos de carne picada, que era la que dábamos antes, nos sale 3.400.000 pesos. En cambio, si compramos 1000 kilos de carne ovina, estamos beneficiando a nuestros productores y nos sale 1.900.000. Es negocio, ¿no? Le pregunto algo, si me puede contestar. ¿Sí? ¿Qué pasó con el establecimiento Don Coco? Don Coco, en su momento estaba cerrada Mercedes por la pandemia. Por la pandemia. Ahí ellos tenían el impedimento de ir la gente a comprar esas cosas. Entonces yo le ofrecí ese lugar con un comodato. Uh-huh. Don Coco, cuando los incendios, el primero que estuvo fue Tape, con varilla, con esto, con aquellos. Y uno no quiere nada a cambio, ¿eh? Lo que quiere es que sean sinceros nomás. Entonces, venció el comodato. Y ese comodato, ¿por qué venció? Tenía un plazo, porque nosotros ya veníamos trabajando en la marca Mercedes. Ese lugar donde funcionaba Don Coco, ese lugar es para la marca Mercedes, no para un productor. Uh-huh. Es para que estén todos los productores de toda la ciudad de Mercedes y del campo en ese lugar vendiendo el producto marca Mercedes. Entonces, ese lugar que ocupa uno, oye, para que ocupen todos. Y lo pueden ocupar Don Coco, pero como parte de un equipo, no como unipersonal. Uh-huh. ¿Así quedaría entonces? Así es la ¿Van cosa. ¿A ampliar el local o qué? No. Es como la casa del artesano, uh-huh. que está en la salida, pero ahí cada uno va a llevar, ponerle 10 productos de ensalada de fruta, 10 productos de dulce leche, 10 cosas con la marca Mercedes. Tipo una feria. Y vos le pones en ese lugar, uh-huh. en vez de ser de uno, va a ser de todo. Bien. ¿Se reunió con la dueña de Don Coco? No. Atiendo a todo, pero... Uh-huh. Le pregunto otra cosa. Además hay una cosa, ¿eh? Sí. Yo entiendo todas las cosas, pero no me gusta la mentira, no me gusta la mentira, no me gusta los personalismos y no me gusta los que se hacen los humildecitos así, nada que no me gusta. Eso no y menos la gente sin palabra, peor. ¿Me gusta la persona frontal? Yo te digo, siempre a vos te dije la verdad, uh-huh. ¿no? Sí. Y vos te puedes enojar conmigo, pero es lo amigo que quiero ¿Qué tener. ¿Qué piensa usted de mí? Mira, comparto muchas ¿En cosas. ¿En serio? No, yo no miento, Esteban. No, le quiero decir que es una pregunta seria. No, pero... Que le estoy haciendo. Hay muchas cosas que... Porque es bueno escuchar qué es lo que piensa la otra Muchas persona. Veces comparto muchas cosas uh-huh. y muchas veces pienso que hay cosas que decís sin analizarlas. Uh-huh. Porque después aprendí a escucharte y a los 3 o 4 días decís... Uh-huh. Como que te diste cuenta que está bien que te traiga. Y me corrijo. Y te corregí. Que está bien reconocer uh-huh. que uno se equivocó. ¿Está? Y muchas veces te veo que sos un buen tipo y mucha gente en la política te usa y no te valora. Eso es verdad. Eso comparto. Yo no te miento. Sí. Le pregunto algo. Me gustaría saber porque si yo, por ejemplo, mañana le propondría a Marcos que sea alguien de mi confianza y después... hago esta introducción para llegar al fondo de la cuestión, ¿no? Si le elijo a Marco yo lo conozco hace años, para mí es un tipazo, entonces yo le propongo como que sea mi compañero y después lo termino matando, por así decirlo. ¿Qué pasó con Semboraín en el 2019? No. Porque lo vimos hasta último momento acompañando la candidatura del doctor Otaño. No. A él le dolió cuando Marco Otaño fue candidato a diputado. Ah. Él quería ser candidato a diputado.
Él quería ser candidato a diputado y recorríamos la provincia con el señor Martínez Llano. Uh-huh. ¿Está? Y cuando llegó el momento de que no había los partidos para que participe y había que poner una suma importante de dinero, se perdió. Y me dejó a mí con el señor Martínez Llano. Al señor Martínez Llano yo le dije, me quedo hasta las 19 horas, si usted no encuentra el vehículo para participar, yo me voy. 19 horas le dije, señor, usted no consiguió, muchas gracias. Ya nosotros no estaban llamando para invitarnos a participar, pero la palabra es la palabra. Claro. Y me quedé a cumplir una palabra que nunca fue un compromiso mío, pero me parece que a nadie se la abandonan en el barco. Y después lo comunicamos a Semorain, y la verdad que él nunca se puso contento con los logros del otro. El que le conoce sabe que él nunca se puso contento con el logro del otro. Él siempre fue la estrella y quiso ser la estrella. Y nunca entendió. Porque en el 2013 cuando ganó, tampoco no quería ser candidato porque decía que perdía. ¿Está? Entonces... ¿En el 2013? En el 2013. Uh-huh. Tenía encuestas que no le daban y porque estaba leyendo mal las encuestas. Él nunca se puso contento por los logros del otro. Ojalá cambie eso y se ponga contento por los logros del otro. Y yo nunca hice nada en contra de nadie. Uh-huh. Lo que pasa es que me pedía cosas que yo no estaba dispuesto a hacerlas porque no compartía y no era mi principio. Ya cuando un amigo me pidió que le ayude con el tema de la famosa violación, no lo hice por él, lo hice por mi amigo que me pidió y yo tampoco no estaba de acuerdo. Bien. Y ahí comienza... Por eso dije siempre, y te digo a vos, y te dije en todos lados, que lo que investigaron y lo que llegaron a la conclusión es mentira, porque acá la municipalidad está en la prueba que mintieron. Ahora, entonces, así comienza el enojo, entonces, que lo termina concluyendo en la situación que se dio en 2019. El tema con él fue comercial. Él quería que la municipalidad compre en algunos lugares y yo eso no le permití. Bien. ¿De cómo está viviendo este momento del actual? No entiendo por qué estoy ahí. Uh-huh. Vos fuiste un montón de veces. Sí, sí. ¿Alguien me nombró? ¿Alguien dijo algo? Pero además una cosa elemental, Esteban. Auditoría interna. Auditoría externa. Uh-huh. Consejo Liberante. Abogados de Corrientes, abogados de Buenos Aires. Donde me voy me dicen, es increíble esto. No le digo, no es increíble, porque el que me investigó es Casarrubia. ¿Todos lo conocen a Casarrubia, no? ¿O quiere que le cuente la historia? Bueno, olvidamos lo personal que hay Casarrubia. Cuando fui a declarar la primera vez, la jueza me acompañó. Y me duele la falta de respeto y de palabra, porque Adriana le dijo lo mismo. La jueza me acompañó hasta afuera y me dijo, quédate tranquilo, intendente. Esto es una barbaridad, una vergüenza y no va a pasar nada. Después me encajó el huachazo. No me hubiera hecho nada nomás. Y sabés que yo estoy aprendiendo eso. Porque indudablemente Dios tiene muchas cosas preparadas para uno y yo lo tengo que tomar como un aprendizaje. Pero vuelvo a decir lo mismo. La política, hay que jugarla y tienen que jugar lo que saben jugar a la política. Los que no están preparados para perder y los que tienen el ego muy... Que no jueguen. La política. En este momento, yo siendo intendente, ¿sabés las cosas que le podía haber hecho a Casarrubia, al fiscal que me dice tantas cosas? Yo, y la hija que tuvo el accidente, ¿se acuerdan de la hija? Se tapó todo, y de todos los funcionarios y todo lo que pasó acá, fuimos y le denunciamos que hizo la justicia. Entonces hay justicia para algunos inventada y para otros no hay justicia. ¿Vos crees que la gente no lo sabe eso? ¿Vos crees que la gente del juzgado no sabe eso? ¿Ustedes no saben eso? ¿No sí, se dan el otro cuenta? Día yo planteaba una causa, por ejemplo, me estaba por recortar, una causa que me llama precisamente la atención que algunas causas se estén juzgando y hay otra causa que tiene más de 10 años y no se investiga ni la hay causa. Hay un fiscal acá que tiene una casa allá y tiene una casa allá. Uh-huh. Porque hay una causa, justamente la del doctor González Nadal, que está en la justicia hace más de 10 años. Y la de Semoray de 2 millones de pesos. ¿Dónde están los 2 millones de pesos? Uh-huh. ¿Dónde están los 2 millones de pesos? Es momento de hablar. Yo siempre planteo, tenemos que, a los que nos gusta la política. Y la máquina de la municipalidad que sellaron todos los pedazos. Y el señor Casarrubia que hizo la nota firmada como defensor de los vecinos. Y selló, sí, sí. ¿Cuánto se llevó? No correspondía que él esté en la causa investigando. Correspondía que sea serio.
Doctor, perdón, intendente, le pregunto algo importante. A los que nos gusta la política, porque yo siempre digo, yo me gustaría participar, sí, y si pierdo, ya pierdo y ya está. Ya perdí, por lo menos. Pero aquellos que utilizan la justicia para perseguir, para los famosos carpetazos, para impedir que te presente, un montón de cuestiones. ¿No es momento en que todos empecemos a hablar de política y de justicia? Para ver si realmente la gente entiende que a veces, disculpe la expresión que voy a utilizar, considero que la justicia termina en algún, no en todos los casos, pero sí en algunos casos, siendo la prostituta de la política. Hay que cambiar el sistema, hay que cambiar la forma de hablar y hay que cambiar la forma de hacer política. Y hay que hablarle a la ciudadanía, a veces, lo que recién planteaba. La justicia que termina siendo servil a algunos políticos que tienen influencia sobre la misma. No sé, puedo estar equivocado, pero... Necesitamos una política fuerte y necesitamos una justicia fuerte. Y necesitamos un poder legislativo fuerte, pero serio. Pero serio. Entonces, mientras que no haya ese respeto, vamos a estar complicados. Porque... O si no tenemos empresarios que quieren venir a generar trabajo en este momento de crotera y te dicen que no pueden venir porque no hay seguridad jurídica. Y me recuerda a un amigo que lo maltrataron como presidente de la rural y al final del tiempo le dio la razón. Había terrenos nomás que no estaban bien vendidos, había gente que compró que estaba mal vendido y había un montón de cosas que estaban mal y hoy se comienza recién a decir que, estaba bien. ¿Y quién le pidió disculpas a ese amigo? Estamos hablando de la causa de la rural. Cuando, no de la causa, de lo que se contaba, de todo lo que se hacía con los terrenos y los campos y un montón de cosas. Entonces, hablemos cómo son las cosas. Vieron que la gente ya mete preso a cualquiera, ya lo procesa, lo destituye y todas las cosas. Y corríjame si estoy equivocado, usted que fue concejal, y teniendo un poco en cuenta, a mí me gusta mucho la política. Y está bueno charlarlo con usted que fue concejal y que ahora es intendente. No es fácil un juicio político. ¿Ya me quisieron hacer? No es fácil. Porque primero tienen que tener los dos tercios del consejo. Ocho. Y después convocar a la ciudadanía a un referéndum, algo así. Es imposible. Pero primero tienen que decirme que soy culpable. Claro. Y para que me demuestren que soy culpable, primero hay que ir... ¿Cuánto le demoró a Tato para que le digan que no era culpable? Años. ¿Pero después qué eligieron? Es más, creo que Tato tiene una... Le tuvimos que pagar. Ajá. ¿Ya se lo pagó? No sé, hay que preguntar a Tato. Uh-huh. Sí, recuerdo eso. Pero hay que explicarle a la ciudadanía eso, porque hay mucha gente que hablan desde la ignorancia. La ciudadanía la tiene más claro que todos nosotros. Nosotros pensamos que una bolsita de mercadería, vamos y le... Vos fíjate esto. Primera elección, ¿te acordás? Sí. Un formato de elección, ¿entendés? Uh-huh. Cambio solidario, muerto. Tape, muerto. Tape no llega ni a meter un concejal. Vos estás haciendo una entrevista al intendente Mercedes. Uh-huh. ¿Y por qué yo estoy acá? Porque ganamos una elección cuando nos daban por muertos, ¿te acordás, no? Sí, sí, sí. Año pasado las elecciones, de vuelta, complicado, 10.000 y pico de votos a 5.000 votos. La gente la tiene más claro que todos nosotros, mucho más claro. Uh-huh. Y la gente sabe qué es cada cosa. Y la gente... sabe por qué se hace cada cosa. Acá no es el problema tape o no tape. Acá es el problema caja para campaña o no caja para campaña. ¿Está? Ahora, hay una cuestión. Capaz que a mí me quieran hacer lo que quieran. Pero tape va a seguir gobernando. Porque no es si acá tape le saquen, tape mañana puede tener un accidente.
Pero está Juanita. Y está un proyecto atrás. Y la gente va a defender eso porque es su gobierno. Va a defender eso porque es su gobierno. Y la gente está cansada de que le quieran llevar siempre por adelante. Encima, la gente te dice, Esteban, ¿eso que quieren volver para qué? ¿Para irse de vuelta? ¿Cuando la apretan de la por las causas que tienen? ¿O eso que quieren devolver de vuelta de por qué? ¿Porque no le alcanzaron con los terrenos que se quedaron? ¿No le alcanzaron con los combustibles que se quedaron? ¿No le alcanzaron con los materiales que se llevaron? La gente te dice eso, si vos conversás con todo. No te dice que quieren volver por nosotros. Bien. Intendente, le pregunto algo que me preocupa y que considero que le plantea a la diputada Adriana Vidal Domínguez y al defensor del pueblo. Yo tengo un gran interés de hacer una denuncia como ciudadano para que se revise la concesión de aguas de Corrientes. Porque últimamente está bien que no hay plata, como dijo Milei. Las obras que se hacen, que lo debería hacer Aguas de Corrientes, se la quieren cobrar al vecino, que está entre 400.000 y 700.000 pesos. Entonces, yo quiero que la justicia revise el contrato de concesión. ¿Dónde dice eso? Y otra cosa, supongamos que yo consuma 30.000 de aguas. ¿Me cobran 30.000 de servicio de red cloacal, que a veces ni siquiera me limpian la ciudad? Porque a veces si se inunda es porque falta mantenimiento, que lo tiene que hacer Aguas de Corrientes. Segundo, ustedes como municipio ayudaron mucho a Aguas de Corrientes a hacer la proyección del desarrollo en la red cloacal y la conexión de agua. Entonces, tenemos una empresa de agua, para mí, eso estoy pensando yo, que siempre sale beneficiada porque te cobra hasta la carta de documento, y hoy nos encontramos con esta situación. ¿Es necesario revisar las concesiones de las empresas que prestan servicio como Aguas de Corrientes? Dos cosas. ¿Quién le controla Aguas de Corrientes? ¿Quién controla Aguas de Corrientes? Hay un ente que controla. Para que te quejes ahí, digo, capaz que le controlan, no, eso ya es otra cuestión. Segundo, hoy tuvimos reunido con la gente de comercialización de Aguas de Corrientes que vino, viendo el tema de lo que le están cobrando a la gente. Y llegamos a un acuerdo de cobrar como municipio 10 bolsas de cemento por metro cuadrado, para que le bajen el costo a la gente. Va a impactar directamente en la gente. Es una iniciativa de Juani, de Navia, de Gaby, de un montón de gente que se puso, de Ramón, de preocupar. Y bueno, hoy nos juntamos y creo que va a tardar mañana o lunes ya 10 bolsas de cemento. Con eso vamos a disminuir. Imagínate, vamos a pasar de 400.000 pesos a 80 y pico por metro. Sí, sí. Hay una señora que le hicieron cobrar 700.000 pesos. Te estoy hablando de lo que se cobraba como apertura. A su vez, además, acordamos tener una reunión mensual para ir monitoreando esto. Además, acordamos que aquella persona que eso no pueda pagar en 6 meses, se lo hagan 12 meses o más en cuotas. Y acordamos seguir viendo las causas. Si hay una persona con cáncer, si hay una persona con alguna enfermedad terminal que no lo pueda pagar, que nos pasó esta semana, que esas personas tengan esa contemplación, se diría, para tratar de solucionar. Hoy estuvimos trabajando toda la mañana en eso y terminamos al mediodía, pero bueno, con esto que tenés la primicia. Bien. Lo otro, hablé con Adriana, y Adriana está trabajando con Marcos. Tiene Adriana la posibilidad y la suerte de tenerlo a Marcos, entonces están trabajando juntos, y Marco a Adriana, para presentar un proyecto de ley que modifique la ley del 83, que habla que el vecino tiene que hacerse cargo desde la conexión troncal hasta la casa. ¿Y cuál es la lógica? Cuando nosotros hacemos una obra con Aguas de Corrientes, a la gente le dejamos el chicote hasta la vereda. ¿Y por qué hacemos el chicote hasta la vereda y después cuando le querés cobrar, le cobrás de allá para acá? Es una incoherencia. Hay que presentar la ley y ojalá tengamos el acompañamiento. Ojalá que se resuelva esto, porque hay muchas cosas que considero... Lo de el cobro, sí, ya te digo, prácticamente pasa a menos del año pasado. Y el tema de la red cloacal te lleva casi mucha plata. Hay gente que tiene que pagar mucho con el tema porque es el doble. Falta muchos controles en las obras. El barrio Comunicaciones es un plan.
no tener desagües, no tener pendientes, tener problemas de cloacas. Esto no lo digo yo, lo dicen los técnicos. Hay que controlar más las obras. Hay que controlar más las obras. Y hubieron que controlar más las obras. Lo que nos pasó en Recodo y lo que nos sigue pasando en Recodo y lo que nos falta terminar en Recodo, que teníamos que haberle terminado con obras con plata nacional, lo estamos haciendo nosotros. Bueno, hemos tenido la posibilidad, mientras hablábamos, de ver muchas obras que realizó el gobierno municipal. No nos queda más tiempo, me gustaría quedarme a charlar, porque la verdad que ha sido una charla interesante, pero seguramente vamos a tener otra oportunidad. Me gustaría que utilice unos minutos para que le pueda hablar a la gente que nos sigue en el programa, aquí en Mercedes, en ciudades vecinas, mercedeños que están en otras provincias o en otra parte del mundo. Bueno, antes que nada, gracias a vos y a Marco por acercarse. Agradecerles por estar siempre presente. Agradecerle cuando le pegué el grito de che, vengan a pagar que estamos complicados, y vinieron. Agradecerles por el acompañamiento diario, por el ayudarnos a gestionar, porque esos mensajes de mirá que falta tal cosa, mirá que hay que hacer esto, mirá vamos a hacer aquellas cosas, a uno le llenan de espíritu. Ojalá Dios nos siga bendiciendo como ciudad, nos bendiga como provincia, nos bendiga como país. Logremos aplacar ánimos, logremos encauzar esto, logremos unificar y que nos vaya bien, porque nos merecemos como país, nos merecemos como provincia, nos merecemos como ciudad. Y ojalá mucha gente que no se pone contento porque al otro le vaya bien, se comience a poner contento. Y hay mucha gente que no entiende las reglas de juegos, primero la conozcan, y después que la conozcan, la comiencen a decir, bueno, como esta base es juego o no juego, y fundamentalmente que nos alegremos por el otro. Hace tanta falta alegrarnos por el otro que ojalá en eso progresemos mucho. Gracias, Esteban, y un cariño grande. Muchas gracias. Bueno, también por supuesto llegamos al final del programa. No se olviden que a través de Imagínate Estudios tenemos el resumen semanal de noticias, donde vamos a ver todo lo que pasa en Mercedes y en la zona. Seguinos a través de Cablevisión Solari, Imagínate Estudio en YouTube, a través de tu Mercedes, yasi.com.ar y a través de nuestras redes sociales. Le queremos saludar a Marcos hoy 8 de abril, que está de cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, trabajando, pero bueno, espero que realmente lo esté pasando bien. También hoy 8 de abril, que es el cumpleaños de Marcos. Hoy 8 de abril, hace 6 meses que asesinaron a Lorena Centurión en el barrio noroeste. Es mi sobrina y no quiero dejar de recordarla, y sigo pidiendo a la justicia que avancen en la investigación. Porque como siempre, como dije desde el primer momento en Radio 2, yo considero que hubo un triple crimen en noroeste. Casualidad que los tres dicen que estaban juntos en la noche anterior a la muerte de las tres personas. Uno aparece, supuestamente se habría suicidado en una vivienda cercana al barrio noroeste, y mi sobrina junto con su compañero aparecieron muerto en la vivienda donde había una familia. Estaba la madre del chico. Y la verdad, de la manera que mataron a Lorena Centurión es increíble, porque yo estuve desde el primer momento con la hermana, la vi cuando vino de Corrientes, una vergüenza que la traigan con una bolsa en la cabeza, en una ambulancia sin refrigeración, la morgue del hospital no tiene aire, hacía un calor tremendo. Y la verdad que cuando le trajeron de Corrientes, el estado de la cabeza de mi sobrina ya estaba prácticamente descomponiéndose. De todos modos, igual lo vimos. Yo la vi antes de que la prepararan para el velatorio y la mataron salvajemente. La reventaron. Considero que hay responsables. Considero que la justicia tiene que investigar, considero que tienen que haber personas presas y considero que eso fue un triple crimen. Yo considero, y puedo estar equivocado,
y para que me saquen esa duda que tengo, permítanme el beneficio de la duda que voy a seguir teniendo, la justicia tiene que hacer bien su trabajo. El doctor Casarrubia inició la investigación. Después, aduciendo tiempos y un montón de cosas, le pasa la causa al doctor Gerardo Cabral. Pero yo siempre digo que el inicio en una investigación, principalmente de un crimen, es fundamental las evidencias. No podés liberar, por lo menos 24 o 48 horas hubieran vallado, hubieran cerrado el lugar para seguir investigando muchas cosas que a nosotros como familiares nos quedan dudas. No me importa en qué o con qué o qué pasó con Lorena o en qué andaba. Lo que yo quiero saber es si hay más responsables y queremos saber quiénes estuvieron y por qué hay personas que no están presas. Pero cierro con esto. Lavaron el cuerpo de Lorena. Y todos sabemos que cuando se lava un cuerpo, modifica la escena del crimen y se borra en evidencia. 20 años tenía Lorena Centurión. La reventaron. Y lo único que queremos es justicia por ella. Bueno, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes aquí en Persiana Americana. Gracias por acompañarnos y ha sido una excelente noche. Imagínate Estudio y Solar y Cablevisión te presentan su programación. Todos los lunes miramos a través de la persiana americana. Toda la actualidad de la ciudad de Mercedes y Solari en Persiana Americana. Conduce Esteban Miño. Los miércoles son de deportes. Tercer tiempo. Notas y las noticias más importantes del deporte local. Los viernes te informamos con todo lo acontecido durante la semana en Informe Semanal. Sumate a nuestra programación a través de Solari Cablevisión en más internet y Imagínate Estudio, productor audiovisual. Seguinos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Solari Cablevisión, YouTube, Imagínate Estudio. Y no te pierdas todas las novedades. Más programación, más entretenimiento. Disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. En Imagínate Estudio lo sabemos. Por eso somos una productora audiovisual que te brinda el profesionalismo que necesitas para tus momentos especiales. Servicio de fotografía, filmación y edición de video. Cobertura completa para eventos institucionales, comerciales, sociales y más. Búscanos en el Facebook como Imagínate Estudio.